mami nos tuvo a una temprana edad. Ella siempre estuvo sola. Me enteré que a los 8 meses que tenía mellizos, a los 7 meses, perdón, que tenía mellizos, pues obviamente lloré como 3 horas porque, pues, te imaginas, sola y con hijos, 2 hijos, ¿qué iba a hacer? Tocó iniciar a trabajar, a rebuscarme por cualquier parte. Entonces fue cuando decidí iniciar en el cultivo de la cebolla. Aunque muchos años han habido muchas pérdidas, mi mami siempre nos ha sabido sacar adelante. Ella siempre nos ha inculcado pues valores, siempre nos ha dicho que tenemos que emprender, que pues así no tengamos toda la plata. Seamos felices. Como familia queremos salir adelante, queremos que nuestro futuro sea mejor, queremos que nuestra calidad de vida mejore. Nosotros lo que queremos es que como productores podamos vender nuestra cosecha directamente a los consumidores. Entonces de allí nace la idea de Comproagro. Decidimos crear una iniciativa para pues, ayudar a nuestra comunidad para mejorar un poco la sociedad. Comproagro no solamente es un beneficio para Alejandra, para Brian, para mí, sino es un beneficio para toda nuestra comunidad. Comproagro lo que quiere es inicia a dar sus primeros pasos para dignificar al campesino colombiano, para permitirle que él dé a conocer sus productos. El emprendimiento ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar. Es para saber que, digamos, los sueños se cumplen. Que teniendo fe y luchando por un sueño, esto se puede lograr. Comproagro es como el cultivo de la cebolla. Tiene muchos sacrificios, pero a la final vale la pena. La aplicación Comproagro le cambió la vida a esta familia de Boyacá. Ahora ellos son emprendedores del mundo digital y están vendiendo más cebolla con una sencilla herramienta tecnológica que se atrevieron a desarrollar. Así es como las TIC transforman la vida de nuestros campesinos y este es justamente el tema de hoy en Vive Digital. Al respecto, los invito a participar de nuestras redes sociales con el hashtag #ElCamposeConecta. Bienvenidos. Vive. Internet ha llegado a las zonas más apartadas del país, es decir, hasta las veredas y corregimientos, para que nuestros campesinos también se conecten con el mundo. Esto es posible en Colombia porque se están instalando más de 7.000 kioscos Vive Digital. En la siguiente nota les explicamos cómo funcionan. En zonas como Unguía, Chocó, hay un kiosco Vive Digital, el único lugar donde sus habitantes pueden ir a conectarse con el mundo gracias al Internet satelital. Como este centro de capacitación, en las zonas rurales de Colombia se están abriendo 7.621 kioscos para que los pobladores de las regiones más apartadas del país tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las grandes ciudades. Además de eso, tenemos 900 puntos Vive Digital, que son centros comunitarios en zonas urbanas, en donde no solo se capacita a la gente en el uso de TIC, sino que ahí estamos ya con el SENA, con la UNAD, capacitando gente en otros aspectos para tener más impacto en las personas que hoy en día están bajo la línea de pobreza. Es así como se puede acceder gratis a un computador conectado a Internet para capacitarse, trabajar o hacer trámites sin moverse de su vereda. Hoy que estamos hablando de cómo el campo se transforma con las TIC, ¿quién mejor para hablar el tema que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia? Ministro, es un placer tenerlo hoy en Vive Digital. Señor ministro, también al campo han llegado tecnologías de la información y las comunicaciones para transformar este sector. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para que los campesinos modernicen sus procesos y tengamos un agro competitivo con TIC? Este es un gran reto a través del Ministerio de las Telecomunicaciones, de las TICs, de la información y las telecomunicaciones. Vamos a llevar información directamente a las áreas rurales a través de varios programas, uno de ellos Agronet, que recibió el premio a uno de los mejores programas del gobierno nacional en temas de tecnología. Es llevar tecnología a las casas rurales, a la Colombia profunda, aprovechar todo ese tendido de redes que se hizo y señal que se hizo en todo el país para llevar aplicativos que sean de fácil utilidad, que tengan acceso a información sobre el clima, qué se está vendiendo, a cómo se está vendiendo,
qué se está comercializando en el país, cómo están los fletes, en fin, información práctica, ágil, rápida, que haga más fácil la vida de las personas en el sector rural. Ministro, ¿cómo se imagina el sector agro de Colombia en unos 10 años? ¿Cree que podemos tener un agro digital? Los países que han logrado desarrollar el campo, y ese es el objetivo de este ministerio, ese es el objetivo del presidente Santos, no solamente resolver esta problemática de años y años de abandono, sino generar una política nueva, y dentro de esa política está el tema de las tecnologías. Si logramos el acceso y el uso de esas tecnologías por parte de las nuevas generaciones y de las generaciones actuales de campesinos, pues van a tener con qué compararse, tener una especie de espejo para mirar cómo siembran papa en otros países, cuáles son los ejemplos o resultados positivos que han logrado realizando una u otra práctica. Y eso se puede a través de la tecnología. Me imagino un país tecnificado con un campo mucho más productivo, mucho más eficiente, competitivo, que ha tenido acceso no solamente a garantizar la seguridad alimentaria en el país, sino también a los mercados internacionales. Y la tecnología va a jugar un papel fundamental en este propósito. Bueno, ministro, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Vive Digital. Y a ustedes, nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales, los invito a compartir sus experiencias al usar los kioscos Vive Digital, opinando en @ministerio_tic. Veamos algunos comentarios. ¿Utilizando la tecnología podemos generar progreso para el campo colombiano? José Aníbal Parodi nos escribió diciendo: por supuesto, es la única herramienta para elevar la calidad de vida y la competitividad del campo. Numeral Vive Digital TV. Y recorriendo las zonas rurales del país, encontramos en el departamento de Nariño a un pastuso que se dedica a la crianza de cuyes y cambió su forma de hacerlo por lo que aprendió en internet. Los abuelitos, ellos me comentaban que por lo menos cuando ellos tenían una parejita de cuy por debajo de la cama en la cocina, pues se les quedaban muy grandes los cuyes. Ellos pues habían tenido los cuyitos poquitos nomás, simplemente como para tenerlos como, ellos decían, mascotas, ¿no? Entonces pues nosotros no, nos pusimos a poner hartos cuyes adentro de la cocina y no nos dio resultado. Aquí es coger los cuyes y tirarlos, pues si son buenas razas, son malas razas. Entonces yo no sabía cómo. Nadie sabía esto, ¿no? No estaban bien informados. Empecé con mi papá, lo cual le puse mucho interés. Lo llevé al kiosco, incluso él no conocía un computador. Fue una experiencia muy linda para mí. La vereda Santa Teresita queda a 3 horas de la ciudad de Pasto y basa principalmente su economía en la crianza de cuyes. Con la llegada del kiosco digital, se pretende que 125 familias de esta región sepan mucho más de la crianza de estos animalitos. Pues dando gracias a Dios, para mí es lo único para que llegó a Santa Teresita lo del kiosco digital. Pero ya fue la experiencia de nosotros, seguir viendo cómo podíamos hacer. Ya no fue una o dos parejitas que teníamos, sino ya le fuimos incrementando. Y en esta diferencia que se hizo ahora, los cuyes se sienten más bien, los cuyes ya no se han enfermado, los cuyes ya producen más que lo que producían antes. Y aquí en el kiosco Vive Digital hemos encontrado ese apoyo, esa guía, la cual nos va a sacar adelante. No hay que arrepentirse de lo que ya pasó, pero sí podemos seguir trabajando en las cositas que con el kiosco nos puede ayudar. Ahora veamos las noticias más importantes de esta semana en la industria TIC de Colombia. Cartagena fue el escenario para la Semana de Gobierno Electrónico, donde participaron líderes TIC de 36 países de América Latina. La finalidad del encuentro es promover mecanismos de desarrollo tecnológico para que los estados sean más modernos y eficientes. Vemos con mucho agrado lo que está pasando en la región.
donde todo el mundo está pensando en el ciudadano, estamos empezando a cambiar y estamos entendiendo que la tecnología no es más ni menos que una herramienta. En esta cumbre se discutió sobre los retos en materia de gobierno electrónico, ciberseguridad, gobierno móvil, entre otros. Dicho evento fue organizado por el Ministerio TIC, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de Estados Americanos, OEA. Ciberseguridad y cómo optimizar los sistemas tecnológicos para que los ciudadanos accedan a ellos de una manera fácil y segura fueron algunos de los temas tratados en el GCO Summit, en el marco de la Semana Internacional de Gobierno Electrónico, donde 80 líderes en tecnologías de la información de entidades públicas del orden nacional y territorial se reunieron para compartir sus conocimientos y experiencias. Es fundamental en lograr no solamente los proyectos y la estandarización, sino a nosotros como líderes, el acompañamiento también para la formación, los seminarios que se dan, la capacitación que se ha venido dando, los diplomados que se han logrado a nivel gerencial y estructurar a nuestros funcionarios en cada una de las áreas. ¿Cómo despertar el interés de los colombianos por la información del proceso de paz en Colombia? Fue uno de los 5 retos que más de 100 desarrolladores de todo el país debieron enfrentar para lograr crear una aplicación móvil en el maratón Aporta a la Paz, que cuenta con el apoyo del Ministerio TIC. Con esta jornada se buscaba crear soluciones que beneficien a todos los colombianos en la construcción de la paz. Con las aplicaciones estamos realmente facilitando la vida y el acceso a los derechos de las víctimas. Adicionalmente, durante el evento se hizo el lanzamiento oficial de 4 nuevas aplicaciones para las víctimas del conflicto que permitirán dar respuesta a sus necesidades de manera fácil y directa. Los pobladores del corregimiento Arroyo de las Canoas en Bolívar recibieron a ritmo de champeta y con mucho entusiasmo la apertura del kiosco Vive Digital, que contó además con la presencia de representantes de varios países que asistieron a la Semana Internacional de Gobierno Electrónico. Me parece una iniciativa muy importante de la parte del gobierno de Colombia. Y les felicito. Además, la institución educativa Arroyo de Piedra recibió 40 computadores portátiles que beneficiarán a sus 80 estudiantes. En los últimos años, Colombia ha logrado fortalecer la administración pública gracias a las TIC. Y el ganador a la mejor iniciativa de gobierno abierto territorial es Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Este fue uno de los ganadores de los premios a la excelencia de gobierno en línea Excel Health 2014, entregados a entidades públicas que han trabajado en la implementación de la estrategia de gobierno en línea. Además, se dio un reconocimiento especial a líderes digitales y empresas que han contribuido al desarrollo del gobierno electrónico de nuestro país. Adicionalmente, se llevaron a cabo en este mismo evento los premios Excel Gov, organizados por la OEA, el BID y la Red de Gobierno Electrónico de América Latina, que dan reconocimiento a los gobiernos por crear soluciones en materia de gestión pública. También en Pasto, un grupo de estudiantes construyó una granja digital, todo un laboratorio para el cultivo de fresas. Veamos este interesante proyecto. En la granja digital Betania, estudiantes y docentes del INEM en Pasto pueden monitorear la radiación solar, velocidad del viento y otras variables tan solo con un clic desde un celular o tableta con internet. Esta es solo una de las 34 granjas digitales que pondrá en marcha el proyecto Nariño Vive Digital. El objetivo fundamental de la granja digital es entregarle herramientas tecnológicas, herramientas informáticas, herramientas TIC a las instituciones agroeducativas empresariales con las cuales llegamos con el proyecto Nariño Bidigital. Me parece que es un gran avance porque estamos ya empezando a entrar en el campo de la tecnología, ¿no? Y al entrar en el campo de la tecnología, tecnificamos y avanzamos más. Consiste en monitorear y controlar el riego de una cierta área de una granja. Estamos alrededor de 300 metros cuadrados controlando la humedad volumétrica del terreno. Cuando la humedad volumétrica del terreno sobrepasa o está por debajo de los límites deseados para que la fresa sea óptima, el sistema automáticamente inyecta riego por goteo por diferentes canales, por electroválvulas que estamos controlando remotamente desde nuestros dispositivos móviles, accediendo a internet, obviamente. Lo que se busca es que el agua llegue a las plantas cuando lo necesiten, cuando la tierra esté seca,
y suspendan el agua pues, cuando ya la planta no la necesite y la tierra esté húmeda. Con esta iniciativa se pretende lograr un mayor desarrollo regional en el sector agroeducativo, que sirva como una herramienta tecnológica valiosa para los habitantes de esta región del país. Las herramientas tecnológicas vuelven al campo, que el campo ya no está solo, sino que con estas herramientas ellos retornan al campo y le entregan una solución como tal al campo. Una aplicación para que las veterinarias compren por internet sus productos agropecuarios está disponible en Antioquia. Se llama Ivanagro y es una herramienta más para impulsar el uso de internet en las MIPYMES. En Agrolaya, un día habitual, se atienden a veces 40, 50, 60 personas que vienen en la mayoría de los casos a pedir medicamentos básicos y nutrición para las mascotas. El proyecto consiste en brindarle a las pequeñas y medianas empresas de la parte agropecuaria en un aplicativo de acompañamiento veterinario y zootécnico con el cual se busca mejorar directamente el servicio al cliente final. El software tiene productos que más se comercializan en Colombia. Tiene sus indicaciones y contraindicaciones para las razas en qué se debe utilizar y en qué no, para que el dependiente de los almacenes agropecuarios no cometa el error de mandar un producto que no es. Y ahora con esta herramienta, con esta ayuda, le podemos dar más orientación dependiendo de la sintomatología que le transmite el consumidor. Eso hace de que haya confianza, de que haya más responsabilidad, de que haya más empatía entre el consumidor y el cliente, sea más personalizado, mejor atendido y por consiguiente la mejoría de los animales, que es lo que buscamos en este proyecto. En este recorrido por las zonas rurales del país fuimos hasta el kiosco Vive Digital de la vereda El Reparo en Planeta Rica, Córdoba. Allí encontramos que la paciencia y dedicación de Luis Fernando Flores en el cuidado de las abejas y el uso adecuado de internet puede hacer más productivo su trabajo. Con las primeras luces del día, Luis Fernando inicia su habitual jornada. La visita a sus mejores amigas, las abejas. Son tan cercanos sus lazos que ya no utiliza protección. Como él dice, ya nos conocemos. Soy apicultor orgullosamente. Me apasiono por las abejas. En ellas encuentro algo que aprender en el día a día. Y pues mi meta es llegar a ser uno de los apicultores pues, a nombrar en todo el país y para ayudar a preservar también todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Mientras existan las abejas, habrá vida. Por eso, para Luis Fernando, la apicultura no solo es su fuente de ingresos, es una responsabilidad social con el equilibrio ecológico. El kiosco Vive Digital para mí me ha servido de mucho en tener una contabilidad, un orden de mis colmenas, de elementos, todas las cosas que tengo de una colmena, pues las tengo inventariadas. Me ha servido también para contactarme con clientes, interactuar con apicultores también que tienen conocimiento. La tecnología me ha ayudado a investigar de dónde traer abejas que tengan un mejoramiento genético en el cual me aporten una buena producción, que sean unas colmenas muy mansas. Las abejas realmente son el símbolo del trabajo, al igual que yo, pues son incomparables. Con tecnología también se pueden aprovechar los residuos orgánicos y conseguir la seguridad alimentaria saludable. Veamos cómo es posible. Anteriormente usted iba a todos los fandangos. Para Giancarlo Llorente, líder comunal de Planeta Rica, los consejos de su abuela lo llevaron a convertirse en un defensor del medio ambiente.
Hoy su preocupación por el planeta lo impulsa a practicar la agricultura ecológica y a producir abonos orgánicos aprobados por el ICA en la granja Oasis, sede de la Estrategia Pedagógica Ambiental Escuela Sin Muros. Escuela Sin Muros es una estrategia pedagógica ambiental. En la huerta no nos faltarán los frutos para el mejor laboratorio de la familia, que es la cocina. Y de la cocina no nos faltará la mesa servida bien nutrida y bien saludable, mejor que muchas mesas de cualquier lugar donde quiera uno compararse. La Escuela Sin Muros, a través de Kiosco Vive Digital, está acercando a los jóvenes de Jeff en las prácticas reales y mostrar que somos capaces, con la ayuda de todos, a producir una agricultura mucho más saludable. Es importante producir orgánico, pues con ello apuntamos a un desarrollo sostenible, sustentable y a la preservación de las especies naturales. Los jóvenes Jeff, jóvenes emprendedores para el futuro, ganamos en nuestras veredas conocimiento y respeto de las demás personas que están mirando, ya empiezan a mirar y a tomar conciencia de que lo orgánico es importante, entonces nos ven como un ejemplo para el resto de municipios de Planeta Rica. El Kiosco Vive Digital de Planeta Rica, Córdoba, ubicado en la vereda de Reparo, ha sido de vital importancia para nosotros como grupo porque nos ha permitido adquirir conocimiento acerca de otras maneras de mezclar el abono orgánico, acerca de los mercados donde comercializamos el abono orgánico, y es la manera de nosotros comunicarnos con el mundo externo, de decirle qué es lo que hacemos y por qué es importante trabajar orgánico. Y eso me permite afianzar mi conocimiento y mejorar pues mi calidad de vida a través de Kiosco Vive Digital. En Quinchía, Risaralda, Agricultura al Día es un proyecto audiovisual que producen los estudiantes de la institución educativa Núcleo Escolar Rural. Ellos aprovechan las TIC para mostrar sus logros en la señal de televisión del pueblo. 3, 2... Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Agricultura al Día. El tema de hoy, plantas medicinales y aromáticas. En nuestra institución educativa, uno de los proyectos más importantes es el de plantas medicinales, con el cual hemos logrado grandes avances. Acompáñanos. Cada 15 días emitimos un programa y lo editamos desde nuestra institución. Entonces ustedes por la mañana organizan, revisan los conejos, mira que estén en buen estado, que estén todos completos, el agua. Los jóvenes acá, pues aparte de obtener unos conocimientos teórico-prácticos, también hacen una transferencia de conocimientos hacia la comunidad. Como podemos ver, aquí tenemos una hoja de bore. Las tecnologías intervienen mucho en mi decisión, ya que para mí es una pasión manejar los softwares, los sistemas, las tecnologías de la información. Y el campo se está manejando ahora por procesos de automatización, manejo de datos, de softwares y registros. Nos encontramos en el sistema productivo de tomate. Ellos llevan todas estas experiencias a blog, páginas web, al periódico mural, al periódico escolar, a la emisora estudiantil y al canal local. Metro cuadrado aproximadamente. A mí me gustaría estudiar veterinaria porque pienso que es medicina y la medicina es ayudar a todo aquel que lo necesita y los animales también necesitan ayuda. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Por ahora los invito a ver en YouTube, en nuestro canal Ministerio TIC Colombia, más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. Chao, nos vemos en la red.